Acompáñeme a abrir su Biblia, si la trajo, en Primera de Corintios. El libro de Primera de Corintios nos va a dar en el capítulo 3 una enseñanza que tiene un título importante. No sé qué Biblia está usando hoy, pero sabe que nos habla mucho de un título principal en este capítulo 3 que se llama Los colaboradores de Dios. ¿Quién es colaborador de Dios en este lugar? A ver, por favor, ayúdeme un poquito. ¿Quién es colaborador de Dios? A ver, mantenga por favor la mano, porque quiero ver los que levantan y los que no. ¿Sí? Los que no levantaron la mano, ¿por qué piensan que no son colaboradores de Dios? A ver, ayúdeme. ¿Por qué piensa que no es colaborador de Dios? Piensan que porque no tienen compromisos. Bien, ¿y por qué más puede ser? A ver acá. Los que están trabajando y que no levantaron la mano, no entiendo por qué tomar una responsabilidad si después no tienen identidad. Porque si empiezas a trabajar, tenés identidad como una colaboración. Ahora, ¿cuántos pueden levantar la mano y decir yo soy un colaborador del Señor? Y si doy dos manijazos, levantan todos la mano. O sea que no tenga miedo, porque el ser colaborador de Dios es algo que Él mismo te llamó para hacerlo. No es que vos tomás ahora la decisión para hacerlo. La palabra nos va a enseñar esto. Mire, este título dice colaboradores de Dios. Pero nosotros nos vamos a ir un poquito más adelante en el verso 9. Y dice así, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Hasta ahí nomás vamos a leerlo. Primera de Corintios 3, 9 y 10 nos da un pantallazo, pero ¿sabe qué? En la iglesia estaba ocurriendo un problema. La iglesia, cuando pierde la orientación de la identidad, empieza como a atontarse, y perdóneme esta expresión, pero empieza a tener conductas que no son las que encajan verdaderamente para edificar. ¿Sabe lo que alguno trabajó o vio algún albañil o hizo su casa? Sí, me imagino hay muchos constructores acá. Y vio que el albañil típico cuando ya tiene que estar arriba del andamio, tiene que pedir un ayudante y le dice, alcanzame un ladrillo. ¿Sí? Y cuando le dice, vamos, cada rato no le va a decir, alcanzame. Y le va a pedir, ya por inercia, a medida que pone un bloque, tiene que pedir el otro. Y el ayudante no le puede dar cualquier cosa. Le tiene que dar el ladrillo específico que va, ¿verdad? ¿Es así o me equivoco? ¿Eh? Dame otro, no le va a dar un cascote. Dame otro, no le va a dar un balde, le va a dar un bloque específico para el montaje de la pared que está edificando. Ahora, si sabe muy bien que la construcción lleva detalles, la construcción lleva detalles. Pablo decía, yo fui un perito arquitecto, pero después hay personas que se van a dedicar a la construcción. Esto debe seguir, esto debe expandirse, este debe crecer. Siempre la Biblia va a hablar de extensión. Siempre va a hablar de ensanchamiento, nunca de rigidez y de pequeñez. Siempre va a hablar. Para eso necesita los colaboradores. Para eso necesita de los funcionales. Personas que funcionen
pero que entiendan. No puede ser. Hay una recomendación diciendo al neófito no lo pongas en ningún lado. ¿Y sabe qué significa neófito? El nuevito, el que no entiende nada, el que va a traer un problema. Si no se capacita, no se especializa, no se forma, te va a terminar alcanzando un cascote en el lugar de un bloque que tiene que llevar la construcción. Y muchas veces te retarda la construcción por causa de una descalificación del obrero. La iglesia debe crecer funcionalmente, pero con gente funcional, acorde ¿a qué? A las instancias que se establece para este evangelio. Hay veces que son muy buenos profesionales, pero si no son espirituales, hay veces que no se los puede poner ni a regar una planta porque la secan. Ni tampoco le puedes pedir que apaguen la luz, te queman la lámpara. Hay personas que pueden ser muy calificadas para cierta área, pero si no hay espiritualidad, perdónenme, señores, esto no encaja por el lado universitario, esto no va ni por el terciario ni por la secundaria. Esto es para personas espirituales. Por eso aquel que trabaja con la lástima en una escuela bíblica es porque no entendió absolutamente nada. Si en la consejería espiritual, si en las visitas, va y muestra la hilacha y cuenta su defecto a la persona vulnerable, es porque todavía no entendió ni cómo hacer una visita. Se necesita verdaderamente personas calificadas para cada construcción. Y las construcciones son para no demolerse, son al contrario, es para expandirse y crecer. ¿Sabe que Efesios capítulo 2 también habla de expansión, también habla de edificación? En el versículo 20 te habla de esto: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cada acción tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Cada movimiento. Cuando des algo, cuando dones algo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Lo que hace tu derecha, que no se entere tu izquierda. Porque de lo contrario, ya tendrás la recompensa para ti. ¿Y sabe qué? A veces preferimos más las recompensas del honor de los hombres y no esperar que Dios te recompense cuando haces algo en silencio. Una donación, una actitud, una formalidad, una caricia a un niño, algo, una zapatilla, una oración, un acompañamiento. Debe ser algo, una reserva donde se espera simplemente la acción de Dios en las recompensas. Pedro capítulo 2 en el verso 5 nos dice así: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Piedras vivas, ¿sabe qué significa eso? Que somos esas piedras que para poder encajar la una con la otra debe tener un trabajo y un proceso de pulimiento. En la antigüedad no había, como vemos hoy, ladrillos bloques, ladrillos de cemento, ladrillos cocidos, perfeccionados para que ser más o facilitar más al arquitecto o al albañil. Antes eran rocas que habían que pulirlas, trabajarlas y armarlas conforme, casi parecido a muchas otras, para que todas puedan conllevar un bloque entero. Y eso traía contundencia, solidez. Eso hacía que ni los terremotos, eso lograba que ni los vientos ni las tormentas sofoquen esa casa.
Ayer un hermano me hizo acordar en la reunión de varones algo. Los 6 ancianos de Rusia. Esos ancianos que habían trabajado para que el altar que se iba a fundamentar una iglesia sea eterna. Pasen los años y años y nunca se conmuevan por causa de que hubo mucho trabajo. Cuando hay mucho trabajo, es difícil después de que se caiga. Muy difícil de que alguien venga y con un soplido te la termine derrumbando. ¿Sabe que Segunda de Corintios capítulo 6... también nos habla de esto, pero nos termina hablando de una manera tan especial que en este capítulo, en el verso 1, nos dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, y escuche bien esta palabra, os exhortamos también a que recibáis, que no reciban en vano la gracia de Dios. ¿Sabe qué significa la palabra exhortación? Es una reprimenda con edificación. Es decirte algo que te va a ayudar, te va a edificar. Te exhorto, te aliento, pero a la vez te lo tengo que decir de una manera confrontativa, porque ya no puedes fallar, ya no puedes dar marcha atrás. La exhortación es darnos cuenta que todos tenemos una identidad como colaboradores de Dios, y la identidad fue impuesta no por el hombre, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El problema está cuando uno no entiende esa gracia. Tampoco entiende para qué está, mucho menos para qué vino. Tampoco entiende el favor divino que tiene en su vida, la bendición, la dimensión, la magnitud, la provocación que puede hacer una acción. Dice que lo hagamos con acciones de gracia, ¿verdad? Dice así la palabra. Esa acción que hacemos puede traer una repercusión enorme por muchos y muchos años en la vida de una persona. Puede ser de bendición, puede ser de maldición. Puede ser de construcción o puede ser demoledor también. Pero cuando tomamos identidad como iglesia, como piedras vivas, como piedras fundamentales, como en realidad alguien que puede decir, más el otro también, dicen que 2 son mucho mejor, o sea, son una multitud, pueden tener donde hay 2 o 3, yo estoy con ellos, dice el Señor. Hay promesas que nos enseñan. Por eso que así, hermanos, como colaboradores suyos, os exhorto a que también no reciban en vano la gracia que un día vino sobre tu vida. Es necesario que te movilices. Así que vas a tener que ayudarme con el que tenés a tu lado. Te exhorto en el nombre de Jesús, decirle. Que te movilices, que empieces a trabajar, que empieces a moverte. Por eso es bueno que cuando alguien viene y le dice te exhorto, pone cara de piedra. Ahí sí se convierte en piedra. Claro, porque a veces no quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Y mientras más sensible seas a eso, más rápido vas a funcionar, y es donde Dios más te va a poner, y es donde Él más gracia va a derramar, y es donde más presencia vas a tener todos los días a tu lado, a tu vida, porque serás la sal que sazone. No serás una sal húmeda, serás una sal que cuando brindes tu facultad, tu poderío, ese poderío que Cristo te ha levantado, no es con tus recursos, no es con tu fuerza, tampoco va por el lado de tu inteligencia, pongámoslo porque ella es maestra, tiene un magisterio, no, capaz que maltrata a los chicos, si no es espiritual no sirve, tiene que tener salud espiritual, tiene que tener gracia. Pero todos tienen que ser exhortados. Conocí un coreano una vez, un doctor en teología. Hablaba sobre la delegación, delegar trabajos. Y
Y él dice que ya anciano, 80 y pico de años, llegó un punto que él se dio cuenta que todos podían ser funcionales en su iglesia. Estamos hablando iglesia de miles de personas. Pero ¿cómo pongo a los miles a trabajar? Bueno, la conferencia se trataba de eso. Pastor, ¿cómo hizo para que todos funcionen? A uno lo puse para que sea experto, especialista en destruir telarañas de los rincones. Y al principio nos reíamos. Me dice, es verdad. A otro lo puse para que los vidrios que están por allí arriba siempre estén impecables. A otro lo puse para que... Y así continuamente empezó a nombrar. Digo, claro, hasta el tornillo más diminuto es fundamental en este lugar. Hasta el ventilador que a veces chilla, la silla que a veces media cloaquea, el reloj que veo y son las 3 de la tarde, alguien se tiene que hacer cargo, la puerta, la bisagra, el picaporte, la llave de luz, el dispenser, alguien se tiene que hacer cargo de algo. Y cuando uno empieza a ser funcional, empieza a encontrar sentido. Porque cuando encuentra sentido, viene con gracia y no viene a calentar butacas. Porque cuando no tienes qué hacer, dice, más sí, me quedo acá y escucho si no me tienen en cuenta. Así que en esta noche, querido, querida, quiero darte la mejor noticia de tu vida. Te exhorto en el nombre de Jesús a que la gracia que el Señor te dio no la tengas en vano. Algo tienes que hacer. Decirle, codialo, algo tienes que hacer. Y quizás vos decís, no, pero yo, ¿qué puedo hacer? Dijo Moisés, soy tartamudo, no importa, voy a poner a tu hermano que habla mejor que vos. Lo que vos le digas, él habla, y lo que él habla, el faraón va a obedecer. Algo Dios siempre te da para hacer. Por eso, iglesia, es tiempo de darse cuenta que se puede hacer. Se armó departamentos de visitación. ¿Quién puede estar en las visitas? Se armaron departamentos para que puedan estar en los varones. Se armaron departamentos en la escuela bíblica. Sí, pero yo no soy maestra, pero alguien tiene que abrir el portón. Alguien tiene que estar en la esquina mirando cuando los chicos cruzan la calle. Alguien tiene que estar viendo el peligro. Alguien tiene que estar ocupando lugares que las maestras no pueden ocupar. Alguien tiene que hacer cosas. El diaconado no es por ungimiento, es muy fácil decir, primero que me pongan la manito en la cabeza y después yo trabajo. Primero mostrame el trabajo para que alguien ponga la manito. Porque ¿sabes qué? A veces premeditadamente cuando se pone la mano se termina chanchando, se llena de poder. El cartelito le termina quedando muy grande, el solapín en el pecho. Y muchas veces no necesitamos sindicalistas que se queden sentados dando órdenes, mandando con la dedología lo que otros tienen que hacer. Tiene que empezar a funcionar entre todos. Por eso la oración es de... Tristemente, lo dije también en la reunión. ¿Cómo hay tantos pastores y ninguno está en la oración? Lo bueno es que esa viene cada 6 meses nada más. Lo triste de esto es que se está pensando quién le va a poner la manito en la cabeza. Y viene a buscar más esa mano, pero no lo viene a buscar a Cristo. Porque cuando vos vienes a buscar a Cristo o vienes a servir a Cristo, no te fijas lo que el otro está haciendo. Yo no me puedo fijar lo que Él hace, solamente puedo disfrutar lo que Él hace. Una, porque voy a enredarme los dedos con las cuerdas, y otra, porque no estoy para la guitarra. Tiene que ser funcional donde le toca estar. Ah, entonces, pastor, podemos tener una nueva invención en la iglesia. ¿Y cómo sería la nueva invención? Inventa el trabajo. Pero en el culto se puede inventar, pero no, hombre. ¿Usted piensa que la iglesia es el culto nada más? ¿Usted no sabe que acá
Hay que venir a abrir carta, abrir las ventanas, orear el lugar, presentarse, hablar con los vecinos, tomar las cartas, abrir la cocina, fijarse que no quede pérdida de nada. Después de cada culto, que donde se tira la cadena no pierda, que las canillas no goteen, que la luz no quede prendida, que el gas no se pierda, que los gatos no hagan cueva, que las ratas tampoco hagan nido. No sabe que hay mucho por hacer. Pero todos piensan venir a la iglesia, venir a hacer el culto. Y en realidad, si ¿cuántos aman este lugar? ¿Cuántos? A ver, levante la mano. ¿Cuántos aman este lugar? ¿Y por qué no viene? Porque lo amamos para lo que queremos, pero no lo amamos porque lo queremos. ¿Me entendió lo que es? No lo amamos por lo que es, sino por lo que queremos hacer, que es distinto. Entonces, no, yo soy ultradiácono de ultrasonido de la estratosfera. Claro, tiene que ser más que todos, ¿no? Querubín intergaláctico para los demás. No, pero, ¿de dónde vio eso? Hoy se autotitulan, hoy se ponen títulos. Cuando la iglesia primitiva era que unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Y la iglesia crecía y crecía y crecía. Y lo que Él hace, yo no lo hago, pero sí hago otra cosa. Y lo que el otro hace, puede hacerlo. Porque mientras que se haga, ¿quién puede presentar una queja? Mientras que las cosas se realicen, ¿quién puede presentar una queja? ¿Sabe cómo se necesita creativizar más, crecer más, poner gente especialista para los ancianos, otros para dedicarse a armar las bodas de aquellos que ya están proyectando este año en casarse, otros para poder tener a los niños de cierta edad a cierta edad, otros para que los jóvenes tengan una integridad en el lugar? ¿Saben cuántas cosas se podrían hacer? Pero no. Todos quieren hacer lo mismo que todos. Bueno, pastor, pero ese era el formato de la iglesia. Claro, pero si yo soy piedra viva, quiere decir que estoy vivo. Y quiere decir que soy funcional. Y quiere decir que yo ya no soy un monasterio, soy una iglesia ambulante, viviente, que se mueve, se ensancha y se multiplica. Una iglesia que no se estanca, una iglesia que no se queda quieta. Una iglesia que sale afuera a predicar el evangelio. Una iglesia que se mueve en otros horarios. Una iglesia que sí hace un culto porque lo necesitamos, y adorar a nuestro Dios y venir y rendirle culto de adoración. Y rendir con nuestras ofrendas, nuestra generosidad ante Él. Pero ¿qué pasa mañana? Se te terminó el culto. Esperas al otro domingo. Esperas a la mediados de la semana, un miércoles, para ver nuevamente cómo vengo y sirvo a Dios dentro de la atención de la gente. Si la iglesia entendería la funcionalidad, la multiplicación, estaríamos haciendo un caos en toda la nación. Decían los gobernantes de Jerusalén, estos que trastornan nuestra sociedad, y eran los locos de los apóstoles. Trastornaron las costumbres, trastornaron la sociedad, conmovían a todo el mundo, los volvían locos, porque los milagros mismos denunciaban la corrupción de ellos. Si la iglesia se movería fuertemente, no haría falta gritarle al ladrón, al político que es un chorro. Sus acciones se venderían solo, porque la iglesia mostraría transparencia, poder, mostraría salud, integridad, mostraría los valores de Jesucristo en la calle. Pero nos hace bien mostrar los valores acá adentro. Nos rascamos entre todos acá adentro para poder decir, ay, yo tengo más santidad que el otro. ¿Y sabe qué? Esa santidad a veces termina siendo muy hipócrita. Mostremos la santidad de verdad afuera.